Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Slayer Raccoon y Bueno, vamos a socio, la continuar cosa es así. Un viaje a la guarida de Clockwork. yendo por el jefe, que ya vais a ver que todo esto no ha sido una casualidad. Vamos a darle y vamos a meternos en faena. Por cierto, una cosa antes de empezar. En el 2 y en el 3, aquí son, ve a tal guarida, consigue 7 llaves, le matas y ya está. En los otros ya hay planes como tal, ¿sabes? Planes, a ver, es un público infantil y tal, ¿no? Pero ya hay planes de atracos, planes de tal, conseguir información, improvisación. Está guay, está guay. Pero bueno, vamos a darle ya. Nos dirigíamos al volcán Krasnaya en Rusia. Mientras consultaba la poca información que tenía sobre los cinco malvados, empecé a notar algo. En las cuatro partes del Latronius Mapachibus recuperadas hasta ahora, aparecía a menudo un búho que se parecía mucho al misterioso Clockwork de los archivos policiales. ¿O era una extraña coincidencia o se me escapaba algo? Vale, o sea, no se necesita el joystick, de acuerdo. A ver, aquí Murray es gilipollas. Si ves que no hay, que hay minas y todavía no me he dado tiempo a volarlas, frena, coño. ¿Sabes? Pero no lo hace. Murray, ¿por qué sigues avanzando? Es lo que digo, que no tiene mucha lógica, ¿sabes? Es como, hola, tienes el control del vehículo. Joder, se os ha ido la olla, ¿eh? Del extremo de la...
¿Qué dices, chaval? Bien, ¿no? Salgas de ahí. Espera, es Carmelita. Parece estar atrapada. Está bien empleado a esa poli. Nos ha estado acosando desde el principio. No es solo un malentendido. Tenemos que liberarla. ¿Estás loco? Seguro que Clockwork la tiene ahí para atraparte. Pero si no hago algo, será su fin. Además, robar no tendría ninguna gracia sin ella. Sly, tu ridícula lógica de mapache me da escalofríos en la concha. Pero si estás decidido a pasar por esto, ese barril te servirá de ayuda, aunque no tengo ni idea de cómo vas a subir ahí arriba. Tío, un salto espiral por aquí, un deslizamiento por allá. He hecho esto miles de veces. Vale. Dios, no había visto el foco, tío. Debería haberme imaginado que estabas detrás de todo esto. Estás equivocada, señorita Fox. Estoy aquí para rescatarte. Sabía que era una trampa.
Parece que tendré que hacer un poco de pirateo para cerrar ese gas antes de que el cerebro de Sly se convierta en queso. Hacía tiempo que no tenía que hacer esto. Vale, el joystick analógico izquierdo para conducir y el joystick analógico derecho para... Espera, que está invertido. Hay que destruir esos paquetes verdes de datos para llegar al código amarillo de seguridad. Está muy invertido, de hecho. Espera un momento. Parece que he activado uno de los programas de seguridad de Clockwork. Permanece atento, Bentley. ¿Está? Está, ya está. ¡Pero coge! Pero si tenía cuatro vidas, ¿no? El bicho ese me mata de uno, o sea, las vidas solo me sirven... Nivel 3. Contra las piedras esas. Solo me sirven contra las putas piedras esas, tío. ¿Empiezo desde cero? No. Hijo de puta. Joder, qué coñazo, tío. Joder. Joder. Pero cógela. Ay, Dios. Soy el mejor. No hay código que se me resista. Sly, me equivoqué contigo. Sácame de este campo de fuerza rompiendo su base y te recompensaré de algún modo. No lo entiendo, Cooper. He estado años persiguiéndote. Te he intentado encerrar. Pero cuando tienes la oportunidad de dejarme a mí encerrada, me liberas. ¿Por qué? Carmelita, tal vez estemos a ambos lados de la ley, pero no eres mi enemiga. Mi enemigo es el búho robótico asesino que construyó este rayo de la muerte y casi nos mata con el gas. Ese es el que está en mi lista. Ya veo a qué te refieres. Muy bien. Sugiero que trabajemos juntos hasta haber acabado con Clockwork y sus malvados planes. ¡Por fin juntos! ¿Qué? Necesito el bastón. Ha pertenecido a mi familia durante generaciones. No te preocupes, bichejo. Yo te cubriré. Si puedes, ábrete paso hasta la parte de arriba del rayo de la muerte. Escondí allí mi mochila propulsora antes de que Clover me atrapase. Ahora que somos un equipo y todo eso, odio separarme de tu lado. Espera. Esta tregua es solo temporal. Cuando derrotemos a Clover, iré a por ti. ¿De verdad? Bueno. Quizá te dé una ventaja de 10 segundos. Pues
Hostia, pero ¿cuánto aguantan los hijos de puta? Pero si es que no me da tiempo, tronco. ¿Qué locura es esta, tío? Tío, no me jodas. Joder, desde el puto principio, tío. Casi le doy a slide. Vale, tengo una idea. No, voy a... romper todas. A ver si puede ser ya un camino directo. Buen trabajo, Nopache. Perfecto. Ahí está la mochila propulsora de Carmelita, justo donde ella dijo. El campo magnético que alimenta el rayo de la muerte fue destruido cuando estabas haciéndote con tu bastón. Más vale que te des prisa, todo esto está a punto de derrumbarse. Estoy en ello. Ya. ¡Dios, Dios! ¡Pilladísimo! No, ni de coña. Ni de coñísima. Porque si apuro más, no puedo apurar más. Ah, ¿lo puedo saltar? Pero forzando mucho, ¿no? Forzando muchísimo, tío. No aseguro nada. No es la forma. En ese primero ha colado por arte de magia, pero...
Voy algo mejor, pero no mucho, ¿eh? Vamos. ¡No! No me jodas, tío. Desde el puto principio... Me cago en su puta madre. ¿Por qué tengo invertido lo de Bentley? Cambié... Tengo invertida la puta cámara. Vale. Esto costaba mucho.
de reconstrucción. Pues espera, que lo tenía en ver. Ahora ya está bien, perfecto. Pues yo juraría que me costaba muchísimo el tema de lo de las... los círculos esos que tiraba, tío. Si les disparaba se invertían y toda la movida, pero... sin liarla parece que era más fácil de lo normal. Ah, que me podía subir. Bueno, me sirve. Hostia, espérate. Bastante trabajo, pero conseguí arrebatarle a Clockwork la última pieza del Latronius Mapachibus. Había acabado con cada uno de los cinco malvados. Raleigh, Magshot, la señorita Ruby, el rey Panda y por último Clockwork. Les había vencido a todos uno por uno, reclamando lo que me correspondía. Eso sí, nunca habría podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mis amigos. Sé que esto no ha sido fácil para ellos, y aún así han estado a mi lado todo el tiempo. Murray tuvo que echarle agallas para venir conmigo. Sé que tenía miedo, pero no conozco a nadie que tenga más ánimo que él. Y gracias a Dios que está Bentley. Sin su experiencia, nunca habría podido bajarme de aquel tejado en París. No se puede pedir una pandilla mejor de amigos. Ay, ¿quién podría olvidar a la encantadora Carmelita? No creo que sigamos siendo amigos. Una vez destruido el rayo de la muerte de Clockwork, volvemos a jugar a polis y cacos. Pensé que iba a ponerme las esposas en ese preciso momento. Pero en cambio, cumplió su palabra y me dio la ventaja de 10 segundos. ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¿5? ¿4? ¿3? ¿2? Uno. Sentí dejarla abandonada en aquella roca gigante, pero sabía que no tardaría en volver a verla. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Brutal, buah, qué pasada. No sé si había algo después de los créditos o no. De todos modos, bueno, si sale algo os lo pondré, claro. Si no, pues no, obviamente. Así que nada, pues increíble, ¿eh? Increíble. Mi intención es seguir tirando con estos juegos que me marcaron tanto de pequeño. Y bueno, no sé si lo conseguiré, espero que sí. Pero bueno, tengo algún que otro plan, alguna mente, alguna... o sea, algo en mente, alguna idea. De momento hasta aquí. Así que espero que os haya gustado mucho, gracias por estar ahí un día más aguantándome ya. En el próximo continuaremos, a ver, dejémoslo en a ver. Así que lo dicho, gracias y hasta luego.